Más vigilancia por parte de las autoridades reclaman los vecinos de la colonia Juárez, debido a que al caer la noche, la inseguridad predomina en las calles. En un recorrido que hizo el equipo de esta casa editorial por la colonia Juárez, los vecinos denunciaron la poca actividad policíaca que existe en su barrio y que esto se hace más presente durante las noches, ya que comentan que a partir de entre las 8 y 9 de la noche, los asaltantes y personas en estado de ebriedad se adueñan de las calles y esquinas de su barrio. Y a partir de las 9 de la noche ya no puedes entrar, porque hay asaltantes o borrachos o drogadictos. Uh-huh. Y como yo tengo 5 niños, no es fácil andar en las calles solito porque hasta te asaltan. Uh-huh. A la hora que ya es las 9, y si es en la madrugada a las 6, ya también puede haber un ratero para atacarte. Anteriormente, el tesorero municipal Alberto Gabriel Guzmán Díaz confirmó que en Morelia existen 800 oficiales en la nómina, cantidad que los morelianos no dieron mayor importancia, puesto que lo que exigían era que cumplieran su trabajo de manera adecuada, pues su labor no ha sido satisfactoria para los ciudadanos. Como te digo, mira, yo la policía aquí casi no se ve. Y cuando se ve, pues andan parando a chamacos que no son los que causan los males, sino personas que se ven tranquilas. Y te digo esto porque nada menos aquí una vecina me acaba de comentar que a su hijo lo pararon. Su hijo es un chamaco que está estudiando leyes. Y me dijo que lo pararon y que a fuerzas querían que les entregara el celular y la cartera. Además de la inseguridad, los vecinos de la colonia Juárez también comentaron que se ven en la necesidad de un mejor alumbrado público y el mejoramiento de las vialidades de su colonia.